Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a mi canal Lila Sean Yoga. Mi nombre es Caro Gómez y en esta ocasión les traigo una rutina de cardio suave de pie, la cual es muy muy buena para quienes tengan problemas de rodillas, ya que son ejercicios sin impacto. En esta vamos a estarnos enfocando, pues ahora sí que en todo el cuerpo, también es como un full body, porque vamos a estar trabajando mucho los brazos, el abdomen, vamos a estar usando mancuernitas o pesitas, pero también vamos a trabajar las piernas, por supuesto glúteos, etcétera, etcétera. Y en cuanto a las pesas o mancuernas, yo voy a estar usando de 2 libras, pero tú lo puedes ajustar en lo que creas adecuado para ti. Puede ser 1 libra, puede ser 2, puede ser 3, quizás hasta, no sé si 5, se me hace demasiado, pero tal vez haya alguien que sí lo pueda. Y vamos a estar usando también una silla, así que ten por favor una silla así cerca a la mano, ahorita más tarde la usamos, y vamos primero a comenzar con un calentamiento. Entonces vamos a empezar a mover nuestro cuello lado a lado, bajando oreja a un hombro y al otro. Puedes llevar pies al ancho de cadera, manos a cintura, brazos flojitos, sueltos. Bien. Vamos ahora a llevar la barbilla hacia un hombro y hacia el otro. Inhala a un lado, exhala al otro. Inhala por la nariz, suelta por la boca. Por hacer estos ejercicios cardiovasculares, es importante tener en cuenta la respiración. Ok, llevamos ahora manos sobre la cabeza y empuja y baja tu cabeza. Puedes estirar el otro brazo también. Inhala, exhala. Okay, y cambiamos al otro lado. Entonces hacemos aquí unos cuantos estiramientos también para ir preparando el cuerpo. Ok, llevamos ahora manos sobre los hombros y empezamos a girar aquí. Concentras trazando círculos con tus codos a los costados. Okay. Cambiamos de reversa. Y te platico que estos ejercicios van a consistir en 30 segundos cada ejercicio con un mini descanso de 10 segundos o 15 máximo. Pero vamos a estar aquí trabajando todo el cuerpo. Ok, cambio. Ahora vamos inhalando, brazos arriba, y exhalando, suelta tus brazos. Ahora inhala, sube, y exhala, suelta, y también puedes hacer rebotitos con tus piernas. Inhala, sube, y exhala, suelta. Ok, una vez más. Bien, y de aquí vamos a llevar ahora un brazo arriba y luego el otro. Inhala, sube uno, exhala, sube el otro, y agregamos piernas. Eso, puede ser que inhales cuando haces el cambio y exhalas cuando subes la pierna y el brazo. Bien. Vamos otras 4, 3, 2. Muy bien. Y vamos a ir tomando de nuestras pesitas o mancuernitas para ir ya de aquí comenzando con los ejercicios ahora sí de peso o de carga. Vamos a comenzar entonces llevando así, un brazo hacia abajo y el otro sube a tu axila. Aprieta ombligo bien adentro, espalda recta. Eso. Y vamos al otro lado. Hacemos lo mismo con el otro brazo bajando. Inhala al subir tu espalda, exhala, baja. Eso, como que arrastras el brazo a través de la pierna. Ok, última vez. Y vamos ahora a combinar a un lado y al otro. Entonces seguimos igual. Puedes hacerlo lento, como haciendo una pausa al centro, o más fluido. Inhala un lado, exhala al otro. Pies al ancho de cadera, quizá un poquito más separados, para que sientas más el trabajo en el abdomen. Bien. Yeah. Unas más. Tres. Dos, última, súper, y descansa un ratitín, en lo que cambiamos ahora sí, los pies un poquito más anchos que la cadera, vas a bajar a través de una pierna, endereza su espalda y sube, y luego hacia la otra pierna, inhala, baja, exhala, sube, aprieta glúteos al subir, presiona fuerte el piso con tus talones, inhala, baja, exhala, sube. Inhala, baja, aprieta abdomen, exhala, sube, espalda recta, que no se redondee. Bien,
Pues ahí ya vamos también preparando a nuestra espalda. Bien, ahora vamos a cambiar haciendo con las dos pesas una flexión abdominal a un lado y al otro. Es un poquito nada más lo que flexionas. Mantén la espalda bien derechita, recuerda eso. Ombligo adentro. Eso, la flexión viene con el abdomen, no con la espalda. Muy bien. Inhala por la nariz, suelta por la boca. En cualquier momento puedes ajustar el peso. Último. Ok, ahora vamos a hacer una torsión con un solo brazo. Empuja y al lado y al otro lado. Entonces, en cualquier momento, te comentaba, puedes ajustar el peso. A lo mejor y es muy pesada la mancuerna, la pesita que tienes. Cámbialo quizá por algo que no sea precisamente una pesa de estas, a lo mejor una botella de agua o cualquier otra cosa de tu despensa. Quizá una lata o un kilito, medio, bueno, más bien un medio kilo, por ejemplo, de arroz o de frijol. Ok, descanso un ratitín. Sí, o sea, no necesariamente tienes que tener siempre unas pesitas, nada más con que sí sean del mismo peso. Vamos al otro lado. Inhala a un lado, exhala al otro. Enfócate en el abdomen. Aprieta muslos, aprieta pelvis, toda aquí la zona de la cadera, que no se gire, solo el abdomen. Ok. Vamos con, ahora sí, el último. Súper. Y vamos de nuevo a colocar las dos pesitas así juntas y vamos a hacer así. A un lado y lo de ahí subes pierna, al otro lado y subes la pierna, a un lado y subes pierna, al otro lado y subes pierna. Entonces, algo así. Y yo lo voy a hacer más rápido, pero a la siguiente. Entonces, aquí lo hacemos así lento. Este lo vamos a repetir, primero despacito. Al lado, exhala, sube pierna. Última vez. Bien. Y descansamos, pero si quieres ya puedes ir viendo el ritmo que le vas a llevar. Ahora un poquito más rápido. Entonces, puede ser algo así. Ah, y algo así. Más fácil. Bueno, para mí es más fácil así. Tú puedes quedar con el ritmo lento. Eso, exhala, levantar pierna. Más arriba tu rodilla. Recuerda, estamos haciendo cardio, pero tú lo puedes ajustar a tu ritmo. Si quieres llevar un ritmo más lento. Última vez. Y mini descanso. Suelta un poco tus piernas. Que ahora vamos con manos detrás de la cabeza. Y vas a llevar mano por detrás al pie contrario. Ahorita con trompo al pie contrario. Trabajando muslos. Eso. Bien, sigue un poquito más. Esto apenas comienza. Igual no es una rutina muy larga, realmente. Aprieta glúteos, ombligo adentro. Para la última. Y mini descanso. Respira. Ok, ahora nos quedamos un ratito quietos para llevar brazos extendidos y codos a las costillas. En realidad no se extienden por completo los brazos, pero sí abres. Inhala, abre, exhala, cierra. Inhala, abre, exhala, cierra. Eso, enfócate el trabajo de los brazos. Mantén el ombligo adentro, espalda recta. Pelvis en retroversión, un poquitín hacia adelante tus glúteos. Bien, última vez. Y descansa un ratitín, entre comillas, los descansos son muy, muy rápidos. Ok, vamos a llevar ahora
una flexión abdominal, lado a lado, o sea, tuerce. Lleva las pesitas por la parte externa de tu muslo. Esto. Inhala cuando haces el cambio y exhala al subir la pierna. Para hacerlo más cálido. Bien, sigue, sigue. Haz una, dos más. Y descanso. Bien, vamos ahora a llevar los brazos para atrás con este movimiento, pero una pierna va al lado. Intercala, una y una. Eso, exhala al llevar la pierna al lado. Inhala al centro, exhala al lado. Brazos por detrás. Hago el costado, que puedas ver. Sigue. Eso, rodillas un poquito flexionadas siempre. Bien. Va la última y mini descanso. Respira. Bien, vamos ahora a llevar mano hacia el pie contrario, pero ahora va por delante. Antes lo hacíamos por detrás de la espalda, ahora por delante de nosotros. Eso. Inhala al centro, exhala cuando levantas la pierna. Yeah. Entonces, si te fijas, todos estos ejercicios no tienen nada de impacto, que son muy buenos para quienes tienen o tenemos problemas con alguna de las rodillas. Ok, última vez. Y descansa un ratito, porque ahora vamos a hacer algo similar a lo que hacíamos ahorita con los brazos atrás, pero ahora también la pierna va atrás en lugar de un lado. Entonces puedes hacerlo a un ritmo más o menos rápido, exhala cuando llegues la pierna atrás, o un ritmo más lento. Brazos atrás, palmas de las manos se proyectan hacia atrás, trabajando tríceps, espalda recta. Conmigo adentro, para proteger tu lumbar. Parecen muchas cosas todo lo que voy diciendo en cuanto a alineación, pero ya después lo vas a ir haciendo natural. Descansa. Ok, esta vez vamos a hacer una especie de jumping jack, pero llevando pierna a un lado y brazos arriba, así sin impacto. Ahora, si lo quisieras con impacto, adelante. Puedes hacer esta versión. Yo me voy a quedar con la versión sin impacto. Eso, nada más un 30 segundos. Ya nos faltan unos 15 alrededor. Tal vez menos. A veces se pasa más rápido de lo que creemos. Eso. Una más. Y descansa, respira. Relaja un ratito. Que ahora vamos a hacer una torsión, lleva pierna izquierda al frente y de aquí brazo derecho va hacia la izquierda. Hacemos aquí un desplante estático, eso. O puedes hacerlo con unos mini rebotitos. Eso, gira hacia la pierna que tienes flexionada. El codo alineado con el hombro, el que se mueve. Eso, pues bueno, más rapidito también. Ok, cambio de lado. Descansa un ratito si quieres hacer con piernas, pero los descansos no duran casi nada. Dije 10 segundos, máximo 15, pero en realidad sí son 10. Ok, cambio de lado. Giras hacia la pierna que te he doblado. Puede ser así nada más, desplante estático o con rebotito. Fortaleciendo cuádriceps, eso ayuda a las rodillas, a que no tengan tanta carga las rodillas, debido a que los músculos estén fuertes. El último, y mini descanso, respira. Ahora juntamos las dos pesitas o te puedes quedar con una sola para llevar rodilla hacia un codo. Inhala al centro. Exhala, acerca toda la rodilla y sube bien esa pierna. Seguimos. Bien.
ya casi tenemos todos los ejercicios, digamos así, nada más con las pesitas. Ahora lo que sigue, bueno, vamos a hacer uno más y luego ya después seguimos con la silla. Última. Y descansa un ratitito, respira, que yo te voy mostrando el que sigue. Ahora va a ser patada, hacia la mano, bueno, con la mano contraria, acércate a la pierna. Lento. Eso. Respira. Eso. Tuerce. Alarga tu espalda. Para la última. Bien. Y mini descanso. Que vamos a, digamos, repetir la patada, pero ahora va al frente y va atrás. Patada al frente y patada atrás. O sea, mi pierna izquierda al frente y mi pierna derecha va para atrás. Estoy con un, digamos, con un lado. Pierna izquierda al frente, pierna derecha atrás. Ahorita hacemos el otro. Listo. Tu espalda derechita. Conmigo adentro. Bien. Última. Y cambio. Respira. Ahora voy, en mi caso, derecha al frente y pierna izquierda atrás. Empezamos. Pierna derecha al frente, izquierda atrás. Cuidado atrás. No vas a patear algo o a alguien. Eso, ombligo adentro. Abdomen activo. Sigue moviendo tus brazos. Súper, ya la tienes. Última. Y cambiamos ahora a la silla. Respira un ratito, soltamos pesitas y vamos a ir poniendo nuestra silla. Bueno, yo tengo un tapete del mat de yoga. Cuidado que no se resbale, eso es muy importante, sobre todo. Entonces, si necesitas hidratarte, hazlo en este momento. Y si no, pues ya te vienes conmigo desde aquí. Vamos a llevar ahora una plancha, primero aquí estático, para respirar. Cuida la cadera, no está colgando ni tampoco glúteos arriba. Estamos haciendo una tabla con el cuerpo, una sola línea en diagonal. Talones arriba, como que los empujas atrás, pero están arriba. Fuerte los brazos, aunque tiemblen, déjalos que tiemblen. Bien, descansa un ratito de la plancha, que ahora vamos a agregarle piernas. Bueno, vamos a mover una pierna a la vez, estirando y doblando codo al pecho. Estira y luego codo, digo rodilla, al codo. Al pecho y hacia el codo, como quieres sacar la pierna por un lado. Inhala atrás, exhala al frente. Puedes balancear tu cuerpo un poquito. Eso. Puedes hacerlo lento, suave. Con que no se te mueva la silla. Última. Bien, descansa un ratito. Respira. Y preparamos para hacerlo con la otra pierna. La pierna atrás inhalando y el pecho exhalando. Inhala atrás y exhala hacia el codo por la parte externa. Eso, intercalar al pecho y a la parte externa del codo. Bien. Última. Y descansa un ratitito, respira. Que ahora nos vamos a ir una pierna por delante. Vas a irte recargando tu brazo en la silla y la otra pierna se va hacia atrás estirada. Sostenemos ahí un ratito. Respira. También puedes hacer la otra versión de la plancha si ya tienes más experiencia. Con piernas extendidas. Solo no dejas que te haga la cadera.
Bien, suelta con cuidado, gira sin lastimar tus hombros y vamos al revés. Se queda una pierna por delante flexionada y la otra la estira. Subes tu brazo. Sostén ahí, cadera arriba, aprieta glúteos, ligeramente adelante, ombligo adentro y puedes también hacer la plancha completa. Sostén ahí. Espalda fuerte, sube energía. Aprieta ombligo, eso te va a ayudar, abdomen y glúteos apretados. Ok, descansa un ratitito. Llevando ahora cadera hacia atrás, bueno, los pies y la cadera hacia atrás, pero empuja glúteos atrás, relaja tu cuello. Si quieres hasta puedes mover así, lado a lado, respira. Bien. Y aquí vamos a hacer el último, digamos, fuerte. Entonces, hacemos una plancha y va una rodilla intercalando, una a la vez, rodilla al pecho. Ejercicios climbers o mountain climbers y lo puedes hacer más rápido si quieres. Y así seguimos, espalda recta, empuja hombros hacia abajo, seguimos, abdomen fuerte. Puedes hacer quizás hasta más rápido como si estuvieras corriendo. Bien, un poquito más, 5, 4, 3, 2 y de nuevo descansa caminando atrás, empujando glúteos atrás, baja cabeza entre los brazos, respira y aquí quizá pudieras hacer movimientos con las rodillas, flexionando una a la vez o te quedas con piernas estáticas. Vamos a hacer así unos últimos estiramientos ya para ir finalizando esta rutina. Importante estirar, sobre todo después de cargar peso. Ok, vete caminando despacito hacia la silla y de aquí apoya por ejemplo brazo derecho en la silla y dobla tu rodilla derecha para que estires el otro brazo. Sostén ahí ya unos segunditos nada más. Abre pecho. Siente ahí cómo se estira parte de la espalda también. Que cambia al otro lado. Apoya brazo izquierdo, dobla rodilla izquierda. Todo tu lado derecho se estira en este caso. Brazo y pierna. Inhala otra vez aquí. Exhala, suelta y nos reincorporamos. Para hacer aquí ya de pie, en los últimos estiramientos, separamos piernas, flexiona rodillas que apuntan hacia tus dedos de los pies y apoyándote en muslos, lleva un hombro hacia adelante y el otro hombro hacia atrás, estirando espalda. Observa sensaciones en piernas, abdomen también, que cambie al otro lado, lleva tu mirada por encima de tu hombro, pies atrás, aleja hombros de las orejas, el cambio, ahora redondita, sube y baja, extiende cuello adelante, inhala por ejemplo al bajar, extendiendo y exhala redondito al subir, siente el trabajo de las piernas, que ya se puede decir que es lo último, ahora sí. Va una última. Bien, y juntamos poco a poco nuestros pies. Bueno, no los juntamos por completo porque vamos a llevar, por ejemplo, pierna derecha atrás. Y tomando de tus codos, como que te inclinas hacia tu lado izquierdo. Mantén ahí un ratito. Con la mano izquierda, empuja tu codo derecho hacia abajo. Como queriendo llevar tu mano acá entre tus huesos de omóplatos o escápulas. Siento el estiramiento, el costado. Y cambiamos al revés. En mi caso, pierna izquierda por detrás. Y bajo mi mano izquierda hacia el centro de mi espalda. Respira ahí.
así, soltamos despacito y finalizamos con una inhalación, arriba brazos y exhalando, suelta, relaja. Si quieres lo repites, inhala, sube, exhala, baja y suelta. Y así ya llegamos al final de esta rutina que espero que te haya gustado. Te agradezco desde mi corazón tu tiempo, tu esfuerzo. Si llegaste hasta aquí, házmelo saber en los comentarios con algún emoticon o algún emoji que te guste, una carita feliz, una flor, lo que quieras. O coméntame desde dónde me estás viendo. Y bueno, pues te invito a que revises mi canal para otras rutinas. Si quieres complementar, aquí abajo en la descripción del video te dejo algunas opciones de otros videos para estirar o para continuar con otra rutina, así también cardio. Y bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, que te hagas un bonito día. Bye, bye.